cantante, músico y trovador. Todo un artista que regala magia a los paseantes por Madero en el centro histórico de la Ciudad de México. Llegó de Camagüey, Cuba, en 2005, y desde entonces Juan Fonseca se enamoró de México, un país de gente buena y con mucha cultura. Tengo ya tiempo aquí en México disfrutando de este gran país. México es un país mágico, lleno de amor, hay mucha gente buena. Este país, tengo la ilusión que va a ser uno de los más grandes del mundo. La cultura de este país es infinita y la gente buena no tiene comparación. El pequeño show que presenta en la vía pública es una rutina sencilla, familiar, casi básica, mas no por ello menos atractiva. Aquí ya en esta esquina llevo desde que se abrió peatonal, ya hace tal vez 6 años aproximadamente. Realmente la gente está de paso y yo no debo extender tanto el show producto a que precisamente están de paso. Pero es una rutina que tiene aceptación sencilla y aproximadamente 12 o 13 de número. Trabajar en este sitio mantiene feliz a Juan. Además, mucha gente ya lo conoce. Y aunque ser mago no es fácil, se ha encargado de conquistar al público que deambula por el centro histórico y regalarles una sonrisa. Y tiene que saber conquistar al público. Claro. Con mirada, tiene que actuar, tiene que caminar, porque saber conquistar al público no es fácil. Tiene que tener toda la confianza necesaria para que la gente se vaya satisfecha. Hace falta un poquito de magia, un poquito más de interés, de apreciar lo que tenemos, de cuidar el entorno, cuidar a las personas. Tenemos que cuidar la vida, que es muy linda. Entonces, pues, ¿qué más decirte? México es maravilloso. Con información de Juan Carlos Castellanos y Verónica Torres Lizama e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.